Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos al hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo 41 de las noticias semanales. Antes de empezar, agradecer como siempre a nuestros Patreons su colaboración. Recordaros también que tenéis un servidor de Discord a vuestra disposición, así como una página web que os dejamos en la descripción. Y sin más dilación, empecemos. En el Boomdown de esta semana, se han centrado en el progreso de lanzamiento de la 3.0. Han estado trabajando en cada categoría de diseño tal y como dijeron en el anterior Boomdown, así como la programación sobre trabajos en tiendas, misiones, naves dentro de vehículos, moviglas y otras mejoras sobre la estabilidad y el rendimiento. Veamos cada uno de estos. Compra y carga. En esta sección nos muestran que tienen aún 30 bugs pendientes por arreglar. En la reunión de líderes del proyecto del Estudio de Los Ángeles comentan que lo que están buscando es que los kioscos de compra sean originales, partiendo de una base genérica y haciéndolos a medida, los cuales están muy cerca de ser completados. Se está repartiendo el trabajo para terminar muchas de las tiendas que están repartidas por el juego, haciéndolas únicas. Misiones. En cuanto a las misiones, tienen 22 bugs restantes y les quedan 91 tareas pendientes a realizar. Nos comentan que para la 3.0 van a tener una cantidad enorme de NPCs en los que están trabajando. Entre ellos tendremos los que dan misiones, como por ejemplo Myers Eckhart y Rook y Ruto, los cuales son dos personajes muy importantes. Están capturando muchas más animaciones para poder completar el set de estos en ambos NPCs. De esta manera tendremos una mejor experiencia a la hora de tener una conversación. Naves y vehículos. En este apartado nos comentan que les quedan 6 bugs pendientes y 46 tareas por realizar. Tuvieron un bug en el cual, cuando una segunda nave aparecía, todo el entorno se volvió oscuro para cada jugador en el servidor y nadie podía moverse. La cosa es que este era un error muy bizarro y bastante raro. Viajes. En este apartado tienen 2 bugs pendientes y 18 tareas por realizar. Van a tratar en ese tema 6 características individuales que son el IFCS y el balance de vuelo, el vuelo atmosférico, segunda fase del afterburner y también el pulido y puesta a punto el sistema de gravedad. Están trabajando las características de vuelo de transición entre espacio y atmósfera. Están poniendo a punto el control de velocidad normal de vuelo a la de afterburner para prevenir una transición entre velocidades instantáneas. Moviglas. Tienen actualmente pendientes de arreglo 18 bugs en el Moviglas, además de 48 tareas por realizar. En los meses anteriores han estado trabajando en implementar el radar en el sistema de Star Map del Moviglas, de tal manera que haciendo zoom en el mapa podrá aparecer en el radar, siendo posible cerrar el mapa quedando finalmente la ubicación en el radar. Además, están trabajando en los radares 2D para las naves. Además, están trabajando en el cambio entre zonas de la galaxia y áreas locales, haciendo del Star Map una herramienta más fácil de usar y más intuitiva. Siguen trabajando en la aplicación de Moviglas donde se visualizan las misiones. Están logrando que estas se den más detalles sobre las misiones, tales como de quién es la misión, de dónde viene, el tiempo restante que te queda, el pago que recibirás, a dónde tienes que ir, etc. Esta aplicación te permitirá también ver en misiones que tienes a tu alrededor y sobre la cual centrarte y hacer un seguimiento. Rendimiento y estabilidad. En este apartado aún quedan 57 tareas por realizar. En cuanto al rendimiento y la estabilidad, quieren que el juego sea una experiencia satisfactoria para los jugadores, afirmando al mismo tiempo que la tarea no es nada fácil, porque engloba a todo el proyecto y no a algo específico. Es por ello que están basándose en la experiencia de los Evocatis, esmerándose en poder acortar cualquier milisegundo o cualquier frame, haciendo de la experiencia sea lo más suave posible en cuanto llegue a tu ordenador. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este ATV, en la que nos hablan de la actualización del sistema Quantum Travel y de cómo lo hace más dinámico de cara a la 3.0. Actualmente el Quantum Travel es un sistema en el que apuntas al lugar donde deseas ir y ¡boom!, te dispara hacia allí. Esto es algo que Zig quiere evitar. En la actualización veremos cambios en la velocidad de viaje dependiendo de la distancia que tengas que recorrer, de tal manera que veremos diferencia entre un viaje en la Tierra y la Luna y otro entre la Tierra y Júpiter. Quieren que se sienta un viaje más lento en distancias cortas, sin necesidad de obtener la velocidad máxima. Sin embargo, para viajes largos, que den una sensación de mayor velocidad y de ser un viaje más dramático, pero todo esto siempre dejando una cara de diferencia entre viajes cortos y viajes largos. Además, pretenden que estos viajes no den una sensación de ser lineales y aburridos, sino que se sienta como la velocidad va en aumento, sobre todo en viajes largos.
Teniendo una velocidad inicial y llegando a una velocidad final, con aceleración constante, tendríamos un viaje lineal. Y sin embargo, lo que Zick pretende es que esta aceleración sea curvilínea en la fase final del trayecto, teniendo una baja aceleración al principio, una aceleración máxima en fases intermedias del viaje y una desaceleración llegando al final del trayecto. Estas fases, a su vez, varían en función de la longitud del trayecto. Para introducir el nuevo sistema de ítems 2.0 al Quantum Travel, tuvieron que modificar el código antiguo para así poder contar con las ventajas del uso ítems 2.0 en los viajes espaciales, tales como usar el panel de energía, el del sistema de combustible, el de sobrecalentamiento, etc. Como ya habéis imaginado, el antiguo sistema de Quantum Travel no te permitía utilizar ninguna de estas mecánicas debido a que no eran compatibles. En cuanto a la animación del Quantum, al principio tenía un efecto túnel y ya está. Sin embargo, Chris quería algo más parecido al Hollywood, como por ejemplo Star Trek, y por eso se han añadido unos efectos residuales que se mueven desde el frontal de la nave hasta la parte trasera. Además de todo esto, Chris quería una mayor mezcla de colores en los efectos de viaje. Podemos observar en las imágenes cómo al llegar al destino quedan atrás todas esas partículas residuales produciendo un efecto increíble. Además, nos muestran el efecto flash que tiene el nuevo Quantum Travel al entrar y salir de él, siendo este una gran explosión con partículas de humo, etc. También nos explican las 5 fases diferenciadas dentro del Quantum Travel, y estas son las siguientes. Primero, la rampa de aceleración inicial desde la velocidad actual que tengas en ese momento hasta la del afterburner. Segundo, el aumento de velocidad hasta encontrar la velocidad máxima de viaje. Tercero, la fase intermedia de viaje de crucero, alcanzando y viajando a la velocidad máxima constante. Y la cuarta y la quinta son las dos últimas fases de descenso de aceleración y posteriormente el descenso de la velocidad. Las matemáticas que se necesitaron para crear las 5 fases y tenerlas calculadas con precisión para poder rastrear la nave a lo largo de todas las fases y saber dónde terminaría fue un gran desafío, pero al final lo lograron usando algo llamado Quantum Snapshot, el cual puede determinar hacia dónde se va, cómo de rápido y dónde estará durante todas las fases. Esta fórmula matemática se adapta bien en ambientes multijugador y también en las cinemáticas.